Buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas. Solicito a la diputada secretaria Irma Amelia García Velasco que informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la junta previa. Gracias, diputado presidente. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 35 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum legal, diputado presidente, para celebrar la presente sesión ordinaria. Gracias, compañeras diputada secretaria. Esta presidencia informa al Pleno que en términos del artículo 69, párrafo segundo de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la diputada Nancy Delgado Nolasco, por motivos propios de su encargo, justificó su inasistencia a esta junta previa. Honorable Pleno Legislativo, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido para el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente junta previa, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 1 de noviembre del 2016. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso A, 83, párrafo cuarto y 54, párrafo primero, de la Ley sobre Organización y Funcionamiento del Congreso, internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. Número 2, apertura de la junta previa. 3, lectura del orden del día. 4, elección de presidente y suplente de la mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre del 2016. Y punto número 5, clausura de la junta previa. Honorable Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 17 y 18, párrafo cuarto de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, esta presidencia convoca a los integrantes de esta legislatura para que propongan candidatos para la elección de presidente y suplente de la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el mes de noviembre del año en curso. Asimismo, se informa que la votación se realizará mediante cédula en los términos de lo previsto por el artículo 114 de nuestra ley. Tiene el uso de la palabra la diputada Beda Leticia Gerardo Hernández. Buenos días a todos aquí presentes. Con su permiso, compañero presidente, honorable Asamblea Legislativa, en término de lo dispuesto en los artículos 15, párrafo 1 y 2, artículo 17, párrafo 1, 2 y 3, artículo 18, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, me permito proponer a los diputados José Ciro Hernández Arteaga y Joaquín Antonio Hernández Correa como presidente y suplente respectivamente, para integrar la mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre del actual dentro del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 63ª legislatura. Es de destacarse que los compañeros legisladores propuestos a mi consideración pueden dirigir de manera adecuada los trabajos en este pleno legislativo. Es cuanto, compañero presidente. Gracias, compañera diputada. Compañeros legisladores, recibida la propuesta, esta presidencia tiene a bien someterla a la consideración de los integrantes del pleno legislativo. Al efecto,
Esta presidencia instruye a los servicios técnicos del Congreso para que en este momento entreguen las cédulas correspondientes a los integrantes del Pleno Legislativo a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Compañeros legisladores, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Teresa Aguilar Gutiérrez para que en términos del artículo 114, párrafo tercero de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, proceda a llamar por lista a los integrantes del Pleno para que depositen su cédula en la ánfora. Con mucho gusto, diputado presidente. Honorable Pleno Legislativo, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se procede a recoger la votación correspondiente, exhortando a los integrantes de este cuerpo colegiado a que depositen su cédula en el ánfora colocada en esta mesa directiva una vez que sean llamados por lista. Iniciamos. Diputado Rogelio Arellano Banda. Diputado Moisés Gerardo Valderas Castillo. Diputada Guadalupe Biasi Serrano. Diputada Isis Cantú Manzano. Diputada Brenda Georgina Cárdenas Tomé. Diputado Juan Carlos Córdoba Espinosa. Diputado Carlos Germán de Anda Hernández. Diputada María de la Luz del Castillo Torres. Gracias. Diputada Noemí Estrella Leal. Diputado Alejandro Etienne Llano.
Diputado Carlos Alberto García González. Diputada Irma Amelia García Velasco. Diputado Ángel Romeo Garza Rodríguez. Diputada Beda Leticia Gerardo Hernández. Diputado Clemente Gómez Jiménez. Diputado Rafael González Benavides. Diputada Mónica González García. Diputada María de Jesús Gurrola Arellano. Diputado José Ciro Hernández Arteaga. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa. Diputada Susana Hernández Flores. Diputada Copitzi Yesenia Hernández García. Diputada Ana Lidia Luévano de los Santos. Diputado Víctor Adrián Meraz Padrón. Diputado Jesús María Moreno Ibarra. Diputado Carlos Guillermo Morris Torre. Diputado Pedro Luis Ramírez Perales. Diputado Óscar Martín Ramos Salinas. Diputado Humberto Rangel Vallejo. Diputado Ramiro Javier Salazar Rodríguez. Diputado Glafiro Salinas Mendiola.
Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez. Diputado Anto Adán Marte Tlaloc Tobar García. Diputada María del Carmen Tuñón Cosío. Y quien tiene la voz, Teresa Aguilar Gutiérrez. Invito a la diputada compañera para que me ayude a contar los votos. Votos a favor con la propuesta. Ninguno. Tampoco. Aprobada la propuesta con el presidente y el suplente. Honorable Pleno Legislativo, realizado el cómputo de las cédulas sufragadas, ha resultado aprobada la propuesta de la diputada Veda Leticia Gerardo Hernández por 35 votos a favor, 0 en contra. En tal virtud, esta presidencia declara electos a los diputados José Ciro Hernández Arteaga y Joaquín Antonio Hernández Correa como presidente y suplente respectivamente, de la mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre del año actual, dentro del primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura. En tal virtud, expídase la resolución correspondiente y gírense las comunicaciones respectivas con base en el artículo 18, párrafo quinto de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado. Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, quiero aprovechar unos cuantos minutos antes de cerrar esta junta previa para darle las gracias por este honor que me dieron de ser presidente de la mesa
directiva de esta 63ª legislatura del Congreso Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Una legislatura que sin duda alguna y a su tiempo será recordada por su trabajo y por su entrega. No fue muy difícil para mí entender y comprender que en este recinto, independientemente de los colores y de los partidos, me he encontrado compañeros responsables de su trabajo, fieles a sus principios y a sus ideales. Por eso quiero expresarles que me siento muy honrado de pertenecer a este gran equipo. Sin embargo, tendremos que reconocer que entraremos en debate, que cada uno de nosotros expresará su verdad de una manera clara y fuerte. Pero también no me cabe duda que trabajaremos juntos y propondremos puntos de acuerdo, iniciativas y el mejor de nuestros esfuerzos por este estado que es muy nuestro, por este estado que tanto queremos, por el estado de Tamaulipas y por su gente. Muchas gracias a todos ustedes por así haberlo solicitado. Le doy la palabra al compañero Carlos García. Muchas gracias, presidente. Nada más quisiera también tomar un instante para, primero que todo, agradecerte tu profesionalismo. Sin duda, tu función fue destacada en la conducción de este, de la mesa directiva para el mes de octubre, y bueno, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que conduzco, te mando una fuerte felicitación. Estoy seguro que te vas a incorporar a los trabajos en las comisiones donde estás como integrante y la que presides, y bueno, sabemos que contamos aquí en el Congreso con una persona de tu estatura para poder en cualquier otro momento presidir dignamente y de manera correcta la presidencia de la mesa directiva. Felicidades, Glafiro, de parte de todos tus compañeros de Acción Nacional. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente junta previa, siendo las 12:07, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se invita a los legisladores que permanezcan en sus curules a efectos de dar inicio la sesión pública ordinaria. Gracias.